Hello, good evening. Hello, hello. Hello, Hello, teacher. teacher. Hello. Hello, good evening. I'm Hi, fine, teacher. thanks. Vamos a ver, Hans. Welcome, Hans. Jacqueline, Hello, teacher. bienvenida. Present. Thank you. Thank you, teacher. Archimedes, also welcome, Mr. Thank you, teacher. Armando. Hello. Teacher. Wilber Rodriguez. Hello, Mr. Hi, teacher. Noemi. Hello, Noemi. Henry, welcome. Present teacher. Doris, also welcome to the class. Carmen, bienvenida. Hello, Lisbeth, also también bienvenida. Elizabeth, welcome. Edwin Gustavo, hello. Thank you so much. Hello, hello. Están entrando más, vamos a ver. Vilma, hello Vilma, bienvenida. Hi, teacher. Vamos a ver, Jocelyn Espinosa, también welcome. Hello, teacher. Welcome to the class, people. Welcome to the class. Ok, bienvenidos a todos, bienvenidos a la penúltima clase. Ya estamos pues a punto de finalizar la sección 5. Eso es en lo que nos vamos a basar ahora. Antes de eso, vamos a practicar un poco las preguntas que estábamos haciendo el día de ayer. Ok, así que vamos a ver, voy a hacer un par de preguntas ahí con un par de actions. Ok, voy a hacer preguntas personales, así que recuerde que me va a decir only yes I am o no I am not, ¿verdad? Así de simple. Nada más tendríamos que ver si logramos identificar la acción correcta. Ok, así que empiezo con Wilber Rodríguez. Let's see, Wilber. Are you eating dinner? Yes, I am, teacher. Okay, excellent. Vamos a ver, Archimedes. Let's see, Archimedes. Are you watching TV? Yes, I am. Okay, perfect. Vamos a ver, Edwin Gustavo. Let's see, Edwin. Are you driving a car? Yes, I am, teacher. Okay, okay, let's see. Vamos a ver, Carmen Leonor. Carmen, are you cooking a chicken? No, I am not. No, I am not. Okay, excellent. Jacqueline, are you studying Chinese? No, I am not. No, I am not. Excellent. Y finalmente voy con Hans. Let's see, Hans. Are you playing video games? No, I'm not, teacher. Okay, no, I am not. Excellent. Voy a cambiar el tipo de preguntas y ahora voy con preguntas de familia. Okay. Siempre ahora tenemos que identificar el familiar para ver qué sujeto vamos a utilizar. Y finalmente también tenemos que poner atención a la acción, ¿verdad? Así que le voy a preguntar rápidamente a un familiar y vamos a ver si procede la pregunta. All right. Vamos a ver, Armando. ¿Está por ahí your son, su hijo? Yes. Ok. ¿Is your son watching TV? No, sir, no watching TV. No, he isn't. No, he isn't, ¿verdad? No, he isn't. No, he isn't. Okay, respuesta es corta. All right, vamos a ver. Brenda, vamos a ver, Brenda. ¿Está por ahí su esposo? Your husband, ¿o no está casada? Yes. Okay. Sí. ¿Is your husband reading a book? No, he's not. No, he's not. Excellent. No, he's not. Excellent. Vamos a ver, Jocelyn. Jocelyn. Vamos a ver si nos escucha Jocelyn. Ok. ¿Está por ahí? ¿Tiene hijas? Yes. Ok. Is your daughter playing video games?
Not, it's not. No, she's not. Excellent. No, okay. She's not, perdón. No, she's not. Okay. Vamos a ver, Elizabeth, Margarita. ¿Está por ahí your brother o sister? No sé. Yes. Yes, he is. Brother. Uh-huh. Brother, me imagino. Okay. Is your brother... is your brother swimming? No, he isn't. No, he isn't. Excellent. Okay. Vamos a ver. Voy con Noemi. Hi, Noemi. Hi, teacher. Está, vamos a ver, ¿tiene hijos o hijas? No. No. Ok, brother o sister por ahí. Single. Ah, can sí. I live alone? Ok. I live alone. Ah, you live alone. Ok. Ok, are you cooking? No, I'm not. Ok, no, I'm not. Ok, excellent. Ahora quiero que piensen en una pregunta personal para mí, ¿ok? Pensemos en una pregunta personal para mí. Ahí tenemos diferentes actions, ¿ok? Diferentes actions. Y quiero que me hagan una pregunta con are you, ¿ok? Una pregunta con are you. Empiezo con Henry. Vamos a ver, Henry. One question for me. Are you dancing bachata? No, I am not. Uh-huh. No, I am not. Okay, let's see. Vamos a ver, Vilma. One question for me. Are you a swing? Are you? A swing. Nadando. Okay, sería swimming. Uh-huh. Swimming. Swimming. Are you swimming? No, I am not. Uh-huh. No, I am not. Vamos a ver, Norman. One question for me. Do you hear me? Yes. Are you playing guitar right now? Are you playing the guitar? No, I am not. Uh-huh. No, I am not. Vamos a ver, thank you. Susana, one question for me. Luego de Susana voy con Wendy. Uh-huh, Susana. Are you eating pupusas? Are you eating pupusas? No, I am not. No, I am not. Y finalizo con Wendy. Vamos a ver, Wendy. Una pregunta para mí. Are you drinking vino? Are you drinking? Drinking vino. Uh-huh. Drinking y vino sería wine. Uh-huh. Wine. Uh-huh. Are you drinking wine? No, I am not. I am drinking water. Water, ok. Y finalmente vamos con preguntas de familiares. Siempre para mí, ok, siempre para mí. Tengo mother, father y sister, ok. Me pueden hacer preguntas con cualquiera de esos tres, ok, con ellos vivo. Mother, father o sister, ok. Mother, father o sister. Empiezo con... Vamos a ver... Quiero ver quién le ha preguntado un Osvaldo. Sí, Osvaldo. Osvaldo. Ups, se salió. Creo que quizás tuvo problemas con el internet. Vamos a ver, Carmen. One question for me. Okay, teacher. Are you cooking? Ah, ok. En ese caso, father, utilizamos is, ¿verdad? Porque estamos hablando de él. Is your father cooking? Uh-huh. No, he isn't. Uh-huh. No, he isn't. Ok. Vamos a ver, Doris. One question for me, Doris. Is your sister writing in the pizza? One more time. No le entendí lo último. Una vez más, please. Is your sister baking in the pizza? Drinking, bebiendo, dice, o tomando. Baking.
Ah, baking the pizza. Okay. No, she isn't. No, she isn't. Vamos a ver, Yashabeth. One question for me. Is your father eating chicken? No, he isn't. Vamos a ver, Lisbeth. Is your sister sleeping? Is your sister sleeping? No, she isn't. No, she isn't. Vamos a ver qué me falta. Elizabeth, ya le pregunté, ¿verdad? O ya, ya le pregunté o ya me preguntó. Creo que sí, ¿verdad? Yes. Vamos a ver. ¿Qué me hace falta? ¿Vilma? ¿Ya le hizo pregunta o me hizo pregunta a mí? Ya le hice. Ah, ok. Quiero ver. Creo que terminé con todo, ¿verdad? Aquí, creo que nadie me hizo falta. Ok. Excellent. All right. Entonces, ok. Estamos bien con las questions. Recuerde que siempre tenemos que ver si va a empezar con is o con are, dependiendo del sujeto que estamos utilizando, ¿verdad? Así que es muy importante tomar en cuenta esa parte. Acá tenemos algunos de los verbos con los que estuvimos trabajando el día de ayer, ¿ok? Voy a agregar un par de verbos, ¿ok? Para que sigamos aumentando nuestro banco de verbos, ¿ok? Así que vamos a incluir un par por acá. Recuerde que tenemos tres categorías de verbos, ¿verdad? La primera sería la que simplemente le agregamos ing. La segunda es la que eliminamos la letra e y ponemos ing. Y la tercera es cuando tenemos consonante, vocal, consonante y duplicamos la última letra. ¿Ok? Así que acá tenemos algunos verbs y pues vamos a tratar de usarlos. ¿Ok? Empiezo con sleep. Sleep significa dormir. ¿Ok? Sleep. Vamos a ver. Wilbur. ¿Qué cree Wilbur? ¿Cómo pasó esto a una action? Wilber Rodríguez. Agregándole el ING. Ok, ninguna regla especial acá, ¿verdad? Ninguna regla especial acá, ¿verdad? No. Ok, excellent. Thank you. Entonces ahí nada más ponemos sleeping, ok? Durmiendo, ¿verdad? Durmiendo. Vamos con la siguiente. Clean, que sería limpiar, ok? Clean, sería limpiar. Vamos a ver, Noemi. What do you think, Noemi? Cleaning. ¿Alguna regla especial acá que tenga que seguir? No. No, right. Excellent. Cleaning. Vamos con la siguiente. Have, que sería tener. Ok. Have, que sería tener. Vamos a ver. Voy con Norman. Let's see, Norman. Eliminamos la E y agregamos ING. Having. Okay. Excellent. Thank you. Como termina con ed, eliminamos la letra e, ¿verdad? Y ponemos having. Excellent. Ok, que sería tener, ¿verdad? Write, ya la habíamos utilizado, así que la voy a cambiar por drink. Ok, que sería tomar o beber. Ok, beber o tomar. Ok, vamos a ver. Drink, le voy a preguntar a Brenda. ¿Qué cree, Brenda? ¿Cómo paso a una action? Solo agregar el ING. Ok. On the ING. Excellent. Drinking. Ok. Perfect. Y finalizo con sit. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer acá? Sit. Jacqueline. Vamos a ver, Jacqueline. Agregar una consonante más. La última. Volverla a repetir y el ING. Excellent. Ok. En este caso tenemos consonant, vowel, consonant, ok. Entonces duplicamos la última letra, ¿verdad? En este caso sería sentarse, ok. Sit, sentarse. Sitting, sentándose, ok. Sitting, sitting, ok. Entonces ahí tenemos diferentes verbos. Ya aumentamos un poco más nuestra lista de verbos. Por cierto, hay muchos más, ok. Pero acá tenemos pues alguna muestra de los más básicos para que ya podamos utilizar el idioma, ¿ok? Así que acá tenemos ing verbs, ¿ok? Recuerde que tenemos tres categorías y los utilizamos como actions, ¿ok?
los utilizamos como actions. Ayer vimos el present continuous y vimos cómo utilizarlos en affirmative sentences, que ya lo habíamos visto, solamente que la única action que conocíamos era wearing, ¿verdad? Pero ahora ya tenemos más y podemos poner un complemento, ¿ok? Entonces ahí tenemos reading, watching, studying, ¿ok? Y acabamos de practicar esa parte de las yes, no questions, ¿ok? Yes, no questions. Así que ahí tenemos esa parte cubierta. Recuerde que podemos responder de manera corta, así como acá, o podemos hacer una oración larga, ya sea afirmativa o negativa, dependiendo la respuesta, ¿ok? Así que por ahí teníamos esa parte de las yes, no questions, ¿ok? También hicimos por ahí una pequeña actividad en grupo. Y ahora nos va quedando las WH questions, ¿ok? Que serían las preguntas de información. Recuerde que cuando tenemos preguntas de información, no respondemos con sí o no, ¿verdad? Sino que usualmente brindamos una respuesta completa. Es decir, que utilizamos subject, verb, complement, ¿ok? Utilizamos una oración completa. Vamos a ver si nos acordamos de la definición de las WH words que teníamos hasta ahorita. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Excellent. What is the meaning of who? ¿Quién? ¿Quién? Excellent. Ok. ¿Qué significa when? When. ¿Cuándo? 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 Excellent. ¿Qué significaba how old? How old. ¿Qué edad? Ajá. ¿Cuántos años o qué edad? Ajá. Años. Vamos a ver. Teníamos otra que era what? Ajá. Que la utilizamos para diferentes casos, ¿verdad? Para objetos, para números de teléfono, etc. También teníamos why. ¿Tuvimos why? ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Ah, es cierto, también teníamos whose, la cual utilizamos para posesión, ¿verdad? ¿De quién, verdad? ¿De quién o a quién le pertenece algo? ¿Ok? Y quiero ver, creo que había una más. Sí, creo que había una más, pero nos vamos a quedar únicamente con esas. Y no las vamos a practicar todas, ¿ok? Sino que solo vamos a practicar unas cuantas para ver si los podemos seguir utilizando. Nada más tengo un momentito. Ok. All right. Entonces, let's see. Vamos a ver las diferentes WH words que tenemos y pues cómo utilizarlas, ¿verdad? Vamos a agregar una que no habíamos visto anteriormente, la cual es what time, ¿ok? What time, que significa a qué horas, ¿verdad? ¿A qué horas? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre when y what time? When se refiere a una fecha, ¿ok? O a un momento. Por ejemplo, in the morning, in the afternoon, y at night, ¿ok? Que sería en la noche, ¿verdad? At night. También lo podemos utilizar con una fecha, con un día, con un mes o con un año, ¿ok? En ese caso, así utilizamos when. Pero cuando nos pregunta con when, nunca tenemos que dar una hora, porque para la hora tenemos what time, ¿ok? What time, que sería la otra palabra que tenemos acá. Entonces acá tenemos la que hemos visto hasta ahorita. What, where, who, how. Me hace falta aquí how old, que sería de la edad. Ok. Y también teníamos whose, ¿verdad? Que significaba possession. Ok, possession. Para ese tema no lo vamos a ver todas, ¿ok? Porque hay unas que como que se complica un poquito hacer las preguntas, pero para la mayoría se pueden hacer preguntas utilizando el present continuous, ya que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Acuérdense de las actions, ¿ok? Acuérdense de las actions. Entonces, vamos a ver acá un par de preguntas y vamos a analizar las preguntas, ¿ok? Para que podamos responder de la mejor manera. All right? Antes que todo, acá tenemos la estructura de una WH word, ¿ok? De una pregunta de información. Si se fija, si no tomamos en cuenta esa parte, voy a eliminar esa parte por ahorita,
Si se fija, tengo verb to be, tengo subject, tengo una action y tengo un complement. La estructura es muy similar a una yes no question. Y de hecho, dentro de una information question tenemos una yes no question, ¿ok? Entonces se hace bastante fácil crear ese tipo de preguntas, ¿ok? Nada más tenemos que tomar en cuenta lo que está en la pregunta para poder responder, ¿verdad? Ya que tenemos casi una oración dentro de la pregunta. Entonces acá vamos a ver cómo formulamos una pregunta y cómo la respondemos, ¿ok? Para iniciar voy a borrar eso solo para que veamos que dentro de esta pregunta de información tengo una yes no question. Si yo le hago la pregunta a usted, are you having dinner? ¿Está usted cenando? Usted me puede decir yes I am or no I am not, ¿verdad? Esa sería como la respuesta que normalmente damos a una yes no question, right? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de meterle acá are you having dinner, le pongo where are you having dinner? ¿Ok? Dentro de la pregunta de información tengo una yes no question. La única diferencia en este caso va a ser que no voy a poder responder con yes o con no, sino que tengo que utilizar los elementos de la pregunta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son esos elementos dentro de la pregunta. Primero que todo, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es la action dentro de la pregunta? Having. Okay, having. Y tengo dinner, ¿verdad? Que sería el complemento. Ahora, como es una pregunta personal, ¿con qué sujeto voy a responder? I am, que sería el sujeto y el verbo correspondiente para I, ¿verdad? I am having. Luego de poner el verbo, ¿qué es lo que sigue en la estructura? I am having dinner. Okay. Excellent. Si se fija, hasta ahorita he creado una oración, pero no le he dado respuesta a la pregunta, porque la pregunta me está diciendo dónde, ¿verdad? In my house. Excelente. Okay. Vamos a ponerle in my house. Puede ser in the kitchen, puede ser in a restaurant. In the restaurant. Okay. Puede ser in I don't know, cualquier restaurante que venga a la mente, in Pizza Hut, in Wendy's, ok. Entonces ahí podemos poner la respuesta, ok. En este caso voy a sombrear en celeste para que vea cuál era la pregunta y cuál es la respuesta, ¿verdad? Y más que todo que vea la posición en la que tenemos la respuesta, ok. La posición en la que normalmente tenemos la respuesta, ok. Ahora, ¿qué pasa si en vez de esto tuviera otra WH word? En ese caso, pues, tendría que responder de acuerdo a la WH word, ¿ok? Pero acá más abajito vamos a ver otras preguntas que tienen una WH word diferente, ¿ok? Para que vayamos viendo la diferencia. La siguiente pregunta es, ¿when are you playing video games? Vamos a ir paso a paso. Primero, identificamos la acción. ¿Cuál es la acción? Playing video games. Y tenemos el complemento video games, ¿verdad? Playing video games. Ok. ¿Será pregunta personal o lo están preguntando de un familiar o de otra persona? Personal. Personal. Entonces voy a utilizar la respuesta personal, yeah. ¿Verdad? I am. Luego. I'm playing. Playing video games. Ok. Y finalmente pongo cuándo, ¿verdad? Recuerde que tenemos diferentes opciones para cuándo. Como es algo en el momento, tiene que ser como en el presente, no en el pasado. Ok, right now. Ok, right now. O puede ser también, si usted juega videojuegos en la noche, podría ser en lugar de right now, podría ser at night. Ok. Right. En la noche, o si tiene tiempo en la mañana, in the morning, ok, in the morning. Entonces aquí tenemos que poner un día o un momento, ok, o si definitivamente usted durante la semana no tiene tiempo y lo hace únicamente los sábados, podría ser on Saturday, ok, on Saturday, ok, nada más como un ejemplo, ¿verdad? On Saturday. Ok,
Porque recuerde que podemos poner meses, podemos poner días, o podemos poner un momento, ¿ok? Pero para hacerlo más fácil, lo vamos a dejar in the afternoon, ¿ok? In the afternoon. Entonces, en ese caso, al igual que el anterior, estoy dando la respuesta al final, ¿ok? Después de haber formulado toda la oración, ¿ok? Podría ser todo, perdón, podría ser on the weekend. Sí, también se puede on the weekend. On the weekend, ¿ok? Que sería durante el fin de semana, ¿verdad? On the weekend, ¿ok? Excellent. Entonces ahí tenemos una pregunta diferente, siempre siguiendo el present continuous, ¿ok? The present continuous. Vamos a ver otra pregunta. What time is your father watching TV? Number one, what is the action? What is the action? Watching. Mm-hmm. Watching, excellent. Then, ¿cuál es el sujeto? TV. TV. Mm. The subject? Or father. 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 Ah, father, ¿verdad? Él father. Es el principal. Entonces, acá ya no es una pregunta personal. Por lo tanto, no voy a utilizar I am. ¿Qué voy a utilizar entonces ahora? He is. Ajá. Puede ser he is o puede ser my father is, ¿ok? De cualquiera de las dos maneras no hay ningún problema, ¿ok? He is, utilizo la acción. Watching TV. Watching TV. Y finalmente tengo que darle respuesta a la pregunta. What time, ¿ok? Ok, por ahí me dijeron at 5 p.m. Ok, excellent. Ok. At 5 p.m. Entonces, aquí puede ir cualquier hora, ¿verdad? Nada más que cuando hablamos de horas, tiene que ser obligatoriamente con at, ¿ok? At, ¿ok? Esa sería como la preposición correcta para la hora, at, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en mi caso, my father is watching TV at 6 p.m., ¿ok? O puede ser 6:30, 6:30, ¿ok? Acuérdese de todos esos elementos que estuvimos utilizando para la hora, ¿verdad? Para la hora. ¿Ok? Entonces aquí vamos viendo diferentes WH words. Y si se fija dentro de cada WH question, tenemos una yes no question, ¿verdad? Nada más que ya aplicada a una información y no puedo responder yes or no, sino que ya vimos que es una oración completa. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. Who is watching TV in your house? Okay. Who is watching TV in your house? Primero, ¿qué acción estamos utilizando? Watching TV. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Ellos. De ustedes. ¿De ustedes? ¿A dónde están ustedes? ¿De quién? Él o ella. ¿Dónde está el él o el ella? Él o ella. De tú. ¿Dónde está el tú? De alguien. El que uno quiera. Excelente. En ese caso, no tenemos un sujeto. El sujeto está así. Ajá, no tenemos un sujeto. Excelente. En la pregunta nos está preguntando el sujeto, ¿ok? Entonces, por lo tanto, no tenemos un sujeto, ¿ok? Este va a ser la única pregunta en la que el sujeto va a ser la respuesta y el sujeto va a estar al inicio, ¿ok? Y de ahí prácticamente la oración la tenemos casi, casi completa. Solo nos hace falta el sujeto, ¿ok? Por ejemplo, ahorita en mi casa, my father, ¿ok? Es el que está viendo televisión, ¿ok? Entonces, en mi caso sería my father is watching TV in my house, ¿ok? No. Entonces, acá tengo la respuesta, ¿ok? Está al inicio, ¿por qué? Porque como no tengo sujeto en la pregunta, prácticamente la pregunta me está diciendo quién es el sujeto, ¿verdad? Por lo tanto, es la única pregunta en la que la respuesta va a estar al inicio. Si se fijan en las anteriores, where, when, what time, ya tenía un sujeto, ya tenía una actividad, solo me hacía falta el último pedacito de la pregunta al final, ¿verdad? O de la respuesta al final, ¿ok? Pero en este caso no tengo sujeto. Por lo tanto, el sujeto yo lo doy, que esa sería la respuesta, ¿ok? Que sería who.
Ahora, póngase a pensar en su casa y me va a decir quién está viendo tele. Who is watching TV in your house? Vamos a ver. Jacqueline, who is watching TV in your house? My father is watching TV in my house. Okay, excellent. Carmen, who is watching TV in your house? My sister watching okay. TV in my house. My sister is, my sister is watching TV in my house, okay? Hans, who is watching TV in your house? My girlfriend is watching TV in my house. Okay, perfect. Vamos a ver, Archimedes. Who is watching TV in your house? Tiene apagado el micrófono, Archimedes. My wife is watching TV in my house. Okay, my wife is watching TV in my house. Okay, y finalmente, vamos a ver Héctor. Héctor Hernán. Who is watching TV in your house? My son is watching TV in my house. Okay, perfect. My son is watching TV. Okay. Ahora, ¿qué pasaría si usted está viendo tele? ¿Cómo sería la respuesta? I am watching TV in my house. Perfect. Entonces, I sería la respuesta, ¿verdad? Usted sería el quién, ¿ok? Es como cuando está hablando por teléfono con alguien, ¿verdad? Se escucha la bulla del televisor y le dicen, ¿y quién está viendo tele? Ah, I am watching TV, ¿ok? Yo estoy viendo la tele, ¿ok? Y me interrumpiste, ¿verdad? Entonces, I am watching TV, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si en la casa estuviéramos, vamos a ver, Elizabeth? Vamos a poner Elizabeth. A ver, ¿qué más tengo por acá? Elizabeth, Luis and Dennis, ¿ok? ¿Qué creen? ¿Qué verbo voy a utilizar? Am, is or are? Are. ¿Por qué are? Porque se trata de ellos. Ah, ok, estamos hablando de ellos, ¿verdad? Aquí el sujeto no es solamente Elizabeth, ni Luis, ni Dennis, sino que es todo el familión, ¿verdad? ¿Ok? Todo acá, todas las personas. Entonces, todos ellos son el sujeto, ¿ok? Por lo tanto, para ver qué sujeto, qué verbo voy a utilizar, ahí es donde un poco la conversión, ¿verdad? Ok, ¿qué sujeto podría utilizar para sustituirlos a ellos tres? Ok, utilizo they, ¿verdad? They. Ahora, Elizabeth dirá, teacher, y yo en mi caso que estoy incluida en ese grupo, en ese caso tendría que utilizar we. We, ¿verdad? Porque usted está dentro de ese grupo. Ok, usted está incluida en ese grupo. Ok. Y de ahí lo demás puede ser normal, ¿verdad? We are watching TV. Ok, en bla, bla, bla. Ok. Entonces, como le repito, who es la única en la que al principio va a estar la respuesta. Ok. De ahí para los demás, pues tenemos la respuesta básicamente. Al final, ¿ok? Al final. All right. Y vamos con la última pregunta, ¿ok? La última pregunta que vamos a ver con ese tema. Teacher. Dígame. Puedo decir, my mother is watching the novel in my house. Yes, nada más que la novela sería, en inglés se dice soap opera. Soap opera. Soap opera, soap opera. Lo voy a escribir por acá. ¿Cómo se escribe, teacher? Soap opera. Así se escribe, novela. Soap opera. All right. Ok, vamos con la última pregunta. Esa pregunta es bien especial y bien capciosa porque, si se fija, acá la action de la que estamos hablando es doing. Ok. Doing. ¿Qué significa haciendo? ¿Ok? La pregunta prácticamente dice, ¿qué estás haciendo? ¿Ok? What are you doing? What are you doing? Ahora, en este caso, como vimos en los demás, ¿verdad? La pregunta iba con having. Ok, utilizo having. Acá la pregunta iba con playing. Ok, respondo con playing. Ah, la pregunta iba con watching. Respondo con watching. ¿Ok? Esta va a ser la única pregunta en la que no tengo que respetar el verbo que me dan. ¿Por qué?
porque la pregunta dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Por lo tanto, la pregunta me está pidiendo acciones, ¿ok? Ahora, si yo digo playing, si yo estoy jugando videojuegos, ¿será que el verbo será doing o playing? ¿Cuál será el verbo para jugando videojuegos? Playing. Playing. Entonces yo puedo decir, I am playing video games, ¿ok? Si se fija, esta acción con la acción de la pregunta no pegan, ¿ok? ¿Por qué? Porque doing me está pidiendo acciones. Me está diciendo, ok, te estoy preguntando qué estás haciendo, pero no me digas el verbo haciendo, porque yo sé que no estás haciendo lo que haciendo, sino que estás cocinando, estás viendo, estás haciendo cualquier otra cosa, menos haciendo, ¿ok? Por lo tanto, no se puede responder con haciendo, ¿ok? Alguien más pudiera decir, I am reading a book, ¿ok? Igual, ¿verdad? Nada que ver la acción con la pregunta, pero está correcto, ¿ok? Porque esa pregunta, eso es lo que en realidad quiere saber. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cuál es la acción que estamos realizando? ¿Ok? Una más podría ser, I am cooking my dinner. ¿Ok? Estoy cocinando mi cena. ¿Ok? De igual manera, no pega el verbo, la acción que yo estoy realizando con el verbo de, o la acción de la pregunta. ¿Ok? Entonces está correcto. ¿En qué momento va a ser correcto utilizar doing? Únicamente por ahorita en dos que son bastante, bastante básicos, ¿ok? El primero sería doing exercise, que sería haciendo ejercicio. Ahí sí, ¿ok? Porque el verbo principal o la acción sería doing exercise, ¿ok? Oops. Doing exercise, ¿ok? Haciendo ejercicio. Ahí sí. Porque el verbo es doing exercise, ¿ok? En ese caso, esa es la acción, haciendo ejercicio, ¿ok? En ese caso, sí. Y llevaría I am. Sí, sí, nada más solo se le escribía aquí por el verbo, pero sí, va todo completo. I am doing exercise, ¿ok? Ahí sí corresponde, ¿verdad? Corresponde. Otro que sería muy similar a ese sería el de las tareas. I am doing my homework, ¿ok? Estoy haciendo mi tarea. ¿Ok? Entonces, estos son los únicos dos por ahorita que son básicos que podemos utilizar doing, así como en la pregunta, también en la respuesta. ¿Ok? Pero si usted de repente está viendo una película, no tiene por qué utilizar doing, porque ya sabe que la acción para ver una película es watching. ¿Ok? Watching a movie. Entonces, eso es lo capcioso y con lo que hay que tener cuidado cuando tengamos esa pregunta. ¿Ok? What are you doing? What are you doing? Entonces respondemos con cualquier acción que estemos realizando. ¿Ok? Con cualquier acción que estemos realizando. Y de hecho acá la respuesta podría ser combinada. ¿Ok? Porque acá la respuesta es prácticamente la acción que estamos diciendo. ¿Ok? No hay nada más, más que la acción. Dígame, Susana. Creo que Susana fue. No sé. Y vaya, puedo decir también I am going to study. I am going to the stadium. Ajá, excelente, también. Yeah. Ajá. Ah, perdón. I'm going to the... ¿En dónde estudia? I'm going to the... University? Yes. Ok, ajá. Como going es yendo a un lugar. Ajá, no es este... O sea, uno dice voy a estudiar, ¿verdad? Pero... en inglés no se puede esa combinación. ¿No? Siempre es yendo a un lugar. ¿No? Entonces, igual, en este caso, la acción que estamos haciendo es yendo a ese lugar. ¿Ok? Going to the university. ¿Ok? De igual manera, la acción es diferente a la que tenemos en la pregunta. ¿Ok? Porque ir a la universidad no tiene nada que ver con doing. ¿Ok? No tiene nada que ver con doing. Es simplemente una acción diferente. ¿Ok? Así que cada vez que le hagan la pregunta, what are you doing? Piensa en cualquier acción menos doing, ¿ok? A no ser que esté haciendo ejercicio y haciendo su tarea. Ahí sí. Pero de lo contrario, tiene que ser una acción diferente, ¿ok? Different action. No es como las demás preguntas, ¿verdad? Que si nos dicen watching, pues respondemos con watching. Si nos dicen playing, utilizamos playing, ¿ok? Pero esta es la que es un poco diferente, ¿ok? Aquí sí tenemos que enfocarnos en responder utilizando la acción que estamos realizando. All right?
Ok. Entonces, ya después de haber visto esa parte, dígame, ya sabe. Pero por lo menos en esta pregunta que nos está haciendo usted, sí podemos ocupar siempre el washing, como por ejemplo, I am washing television. Sí, sí. O sea, ahí va a depender de cualquier acción que usted esté realizando. Okay, no tiene que ser específicamente eso que estoy escribiendo. Ajá. Si de repente le llaman y le dicen, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy nadando, ¿verdad? Ah, ok, I'm swimming, ok. O si se está bañando, I am taking a shower, ok. Entonces ahí va a depender de cualquier actividad que usted esté realizando. No simplemente eso, ¿verdad? Ahí nada más como ejemplo lo estoy poniendo, pero ahí el número de actividades que usted puede hacer, pues van a ser medidas por todos estos verbos que acabamos de ver, ¿verdad? Usted puede estar realizando cualquiera de estas actividades y pues ni modo, le va a tocar responder con cualquiera de esos verbos menos con doing, ¿ok? A no ser, como repito, que esté haciendo la tarea o que esté haciendo ejercicio, ¿verdad? Pero de ahí, con cualquiera de esos verbos, ¿ok? Con cualquiera de esos verbos. All right. ¿Me escuchan? Hello. Sí, profe, muchas gracias. Ok, ok. Es que Hans dice que no me escuchaba, pero... Ok, ok. All right. Quizá fue un momento ahí de... Ok, ok, perfecto. Ok, entonces vamos con la sección 5.10 que nos hacía falta, precisamente porque nos hacía falta como repasar un poco las WH questions, ok. Entonces en este caso tenemos diferentes WH questions y tenemos que seleccionar la mejor respuesta correcta. Ahora, no simplemente porque lleve ING, no tenemos que guiarnos y elegir esa, ¿verdad? Sino que tenemos que asegurarnos que estamos respetando toda la estructura, es decir, sujeto, verbo, complemento, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos la primera, who is sleeping? ¿Ok? ¿Quién está durmiendo ahorita? Entonces vemos las imágenes y vemos que es Victoria, ¿verdad? Entonces, Victoria is sleeping now, ¿ok? Utilizo is porque es nada más ella, ¿verdad? Es nada más ella. La segunda pregunta dice, what's Marcos wearing? ¿Ok? ¿Qué está vistiendo Marcos? Si se fija, todas llevan pijamas, ¿ok? Entonces no hay donde perderse. Únicamente tengo que asegurarme que lleve sujeto, verbo, complemento. No es solamente de dejarnos guiar por el ING, ¿ok? Sino que hay que ver que tengamos los tres elementos, ¿ok? Por ejemplo, usted puede decir, ah, teacher, aquí tengo el ING, esa es, ¿verdad? No, ¿ok? Una vez más, sujeto, verbo, complemento, ¿ok? Y en el complemento está la acción, ¿ok? Por lo tanto... El wearing es la acción, no es el verbo, ¿ok? Entonces tendríamos que elegir la correcta, ¿ok? La correcta. Ahora, en la 3, pregunta, who is having breakfast? ¿Quién o quiénes están desayunando? ¿Ok? Entonces vamos a ver la imagen. Acá vemos que dos personas están comiendo, pero dice que son las dos. Entonces esa no puede ser, ¿verdad? Entonces tendría que ser ellos, ¿ok? Y dice 7 a.m., ¿ok? Entonces tomo los nombres, Sue and Tom, ok, Sue and Tom, pero no voy a poner solamente Sue and Tom. Acordémonos que la respuesta tiene que llevar, una vez más, sujeto, verbo, complemento. Entonces, ¿cuál es el verbo para Sue and Tom? Are. Are, excelente. Okay. ¿Y cuál es la acción de la que estamos hablando en la pregunta? Having. Ajá, having y... También breakfast, ¿ok? Es importante de incluir los dos elementos. Así que así es como tengo que dar la respuesta. Si pongo solo los nombres de ellos, no me la va a dar como correcta. Porque si se fija, todas las opciones que tenemos acá de preguntas llevan eso. Sujeto, verbo, complemento, ¿ok? Por lo tanto, tiene que ser la respuesta completa, ¿ok? Ya en las demás, pues está fácil porque solamente tenemos casi que las mismas opciones. Solamente tenemos que asegurarnos de que tenga la estructura correcta. ¿Ok? La estructura correcta. All right. Eso sería la 5.10. Y pasamos al último ejercicio de la sección 5 antes del examen. Tenemos la 5.16. Acá tenemos un pequeño artículo. Y en el artículo, pues, describe qué es lo que está haciendo cada una de las personas, ¿verdad? Acá, y también tenemos un audio. Okay, para que vayamos escuchando lo que está acá.
Acá las preguntas que nos hacen son solamente con who, es decir, quién, ¿ok? Por lo tanto, solo seleccionamos el nombre de la persona de acuerdo a lo que tenemos acá en el artículo, ¿ok? Todas son con who y a todos nos están preguntando diferentes acciones, ¿ok? Así que, de acuerdo a lo que tenemos ahí en el artículo, seleccionamos a las personas correctas, ¿ok? Así que ahí tenemos, ese sería el último ejercicio de la sección 5. Dígame. Dígame. Yes. Hello. Con respecto a ese ejercicio. Yes. Yo quise escucharlo. Quise escucharlo ahora y hice 4 intentos y no se escucha nada. Déjeme revisarlo, permítame. Igual yo, pero yo me fijé en la imagen. Para sí, resolver. Que también, ajá, es lo mismo que está en el artículo. Ajá. No es necesario que se escuche, porque por lo menos a mí, por veces, cuando no me agarra, especialmente cuando soy desde la computadora, es que muevo la barrita del tiempo un poquito y luego lo doy en espacio. O sea, le doy la tecla del espacio para que me reproduzca el audio. Pero no sé si me va a funcionar con este. No me está cargando. Porque igual, o sea, acá sería, en base es la misma información, ¿verdad? Nada más lo escuchamos para mejorar un poco el... Sí. Uh-huh. Si me lo reconoce, permítanme. Entonces, solo tendríamos que mover un poquito la barrita y si está en la computadora, darle con el espacio. Con eso se activa el audio automáticamente para que lo escuche. Uh-huh. Vamos a ver, Elizabeth. Ella fue la primera que levantó la mano. Disculpe, yo he tenido problemas, pero con el ejercicio 5.3 en cuanto al audio. No sé si mi oído está mal, pero yo escucho cierta acción, pero no me la acepta. ¿En cuál? Y ya intenté con varias. ¿En cuál? Por ejemplo, en la última, yo escucho como que estuvieran, como que sonara el ruidito de un cajero. Entonces entendería yo que está comprando, shopping. No, y no, hay otro. No estuvo en la clase de ayer. Y en el. No. Ayer nos explicó eso. Ah, va. En ese caso, bueno, en la clase de ayer decíamos que en ese caso es una máquina de escribir. Nada más que cuando suena la campanita es cuando está la máquina de escribir y se pasa a la siguiente página. Entonces ese es tecleando. Y ese es el verbo que vimos ayer, que sería typing. Uh-huh. Typing. Ajá. Uh-huh. Okay. Ese sería el verbo en este caso. Ajá. Uh-huh. Y en otro, no sé en qué número específicamente, pero escucho como que estuviera viendo televisión, no uh-huh, sé. Uh-huh, pero no me lo acepté ya. Y ya hice un montón de intentos. Y ha puesto watching TV, me imagino. Sí. ¿Ha puesto la oración completa? Sí. ¿Ha contractado she is? Sí, de todas las formas lo he intentado. ¿Y le ha puesto punto al final de la oración? No, punto sino. Ok, ese es el problema. Uh-huh. Ese es el problema. Y de hecho porque es... No le he puesto punto porque en los demás no le he puesto punto y me las ha afectado. Sí, pero mi recomendación sería siempre tratar de respetar todos esos detalles. Ahorita la plataforma tiene varias variaciones en la que le acepta los signos de puntuación o no se los acepta, ¿ok? Pero más adelante se vuelve más riguroso. Entonces, mi humilde recomendación es que respetemos todo eso a como de lugar, ¿ok? Si ya da el punto el ejercicio, pues no lo ponemos, pero en este caso, como no lo da, tenemos que escribir la oración completa y poniendo el punto, ¿ok? En muchos casos eso también es determinante a la hora de poner la respuesta. Uh-huh. Bueno, teacher, uh-huh. Muchas gracias. Vamos a ver, Hans. Sí, teacher, con respecto a lo del video, lo del audio, uh-huh. A mí a veces me daba problemas también de que no sonaba. Entonces, al lado derecho, en una esquina, hay una como flechita. Así es. Entonces, ahí se le puede dar y le abre otra página que es exclusivamente para el audio y ahí se puede escuchar. Se uh-huh. escucha ahí y después volvemos al ejercicio que estábamos haciendo. Y aquí se escucha fácilmente, por si no así funciona el otro, así ¿verdad? Es, así es, excelente. Gracias ahí por la recomendación, ¿ok? Así es, ahí tenemos ese botoncito para que
nos diriges a otra página y en esa página, pues, es más que seguro que sí se puede escuchar. Uh-huh. Y vamos a ver, Noemí. En ese mismo ejercicio del 5.13, el número 6 es el que yo hasta ahorita no he podido descifrar la acción porque ya intenté con varias y no. ¿Y qué ha puesto? Ay, no me acuerdo. Esa es la cosa, o sea, sí, lo que le recomendaría sería que le tome captura y me mande lo que ha tratado de escribir, porque muchas veces me mandan la captura pero no me ponen lo que han tratado de escribir, entonces no sé si esperan que yo les dé la respuesta, pero me sirve más que me manden lo que han escrito para ver cómo les ayudo, porque muchas veces, no sé, por veces hay espacios extra o por veces dan, por ejemplo, entre palabras, por veces ponen dos espacios, entonces eso ya crea un poco de confusión y hace que la respuesta salga incorrecta. O por veces hasta el final de la oración también se pone un espacio extra. Entonces me gusta ver esa parte para guiarle un poco más rápido. Entonces sería eso, que le tome captura con lo que ha escrito para que le pueda, guiar más fácil, más fácilmente. Okay. All right. Entonces vamos a ver. Profesor, entonces el examen. Dígame. Solo algo nada más para mi compañero. En el manual está también y eso, bueno, por lo menos en mí me ayudó bastante para poder realizar esos ejercicios. En el manual vienen, en la última unidad está, para que lo puedan buscar y ahí están esos ejercicios también y eso ayuda bastante para poder saber, pues sí, qué es lo que nos dice, porque el audio muchas veces nosotros no logramos entender qué nos está diciendo, pero en el manual que nos dijeron que lo podíamos imprimir, ahí está, ahí se ve más claro, pues se puede entender mejor. Ok, perfecto. Ok, excelente. Uh-huh. Ahí tenemos también esa recommendation. Ok, excelente. Thank you so much. Entonces vamos a ver el examen porque es obligación para mí revisar el examen, así que aquí vamos. Tenemos en la parte primera de listening. Tenemos una serie de preguntas y las vamos a responder de acuerdo a lo que tenemos en el audio, ¿ok? Tenemos que de dónde es Justin, de dónde, cómo que describamos a Mike y pues lo seleccionamos de acuerdo a la descripción que nos da en el audio, ¿ok? Así que tenemos 4 preguntas en las que tenemos que poner atención a lo que nos dice el listener, ¿ok? Luego voy a la parte B la voy a dejar de último, que creo que también por aquí van a surgir un par de preguntas, ok, la voy a dejar de último y voy a regresar a esa al final porque creo que es la que lleva un poco más de tiempo. La sección C, acá tenemos que elegir el adjetivo correcto, ok. Ahora, para elegir el adjetivo correcto tenemos que leer el contexto de la oración, ok. Entonces para eso tenemos que leer lo que tenemos antes para poder determinar cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, Larry isn't serious, ¿ok? Larry no es serio. Él es, entonces acá, literalmente tenemos que elegir lo contrario, ¿verdad? Caso contrario es en la 2. Jen is a really good student, ¿ok? Jen es un estudiante muy bueno, ¿ok? Una estudiante muy buena. She is very, entonces ahí seleccionamos la que corresponda, ¿ok? Por lo tanto, es importante leer la primera parte para que sepamos cuál es la respuesta correcta. ¿Okay? En la sección D, tenemos que escoger la respuesta correcta para cada pregunta. Aquí tenemos preguntas de diferentes tipos y acá creo que se pone en práctica lo de los pronouns. ¿Okay? Recuerda que teníamos el mine, hers, his, yours, theirs, ¿okay? etc. Acá tenemos diferentes preguntas y tenemos también una serie de respuestas, ¿ok? Siempre tenemos que, no solo hay que elegir la que tenga la palabra, pues, sino que tratar de que lleve la estructura correcta, ¿ok? Así que ahí tenemos también diferentes preguntas para buscar la respuesta. En la sección E, nuevamente, tenemos que buscar la respuesta, nada más que en este caso estamos utilizando preguntas con present continuous, ¿ok? Y todas son yes, no questions, ¿ok? Todas son preguntas de sí o no. Nuevamente, acá no nos tenemos que dejar guiar solamente por el ING, sino que asegurarnos de que tenga subject, verb, complement, ¿ok? Tenemos que identificar todo eso en la respuesta, ¿ok? Y en la sección F tenemos nuevamente un ejercicio acá de relojitos. Recuerde que para este ejercicio siempre tenemos que elegir
dos posibles respuestas, ¿ok? Si solo elegimos una, nos la va a dar incorrecta. Aunque sea la correcta, nos la va a dar incorrecta, ¿ok? Tenemos que seleccionar a ley dos respuestas, las dos respuestas correctas, ¿ok? Y finalizo con el ejercicio B, que probablemente más de alguno tenga alguna pregunta acá. Déjenme explicarlo primero y luego vamos con las preguntas, ¿ok? En este caso, si se fija, tenemos diferentes tipos de respuestas. Acá la respuesta es la que nos va a ayudar a formular la pregunta, ¿ok? Si se fija, la 1 empieza con no. La 4 también empieza con no. Y la 5 empieza con yes. Por lo tanto, quiere decir que la 1, la 4 y la 5 son yes, no questions. Y van a iniciar ya sea con is o van a iniciar con are. ¿Ok? Eso sería la 1, la 4 y la 5. Y una vez determinemos si empieza con are o si empieza con is, tenemos que utilizar el mismo, casi que el mismo sujeto. ¿Ok? O por lo menos ponernos en los pies de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en la última. Dice, yes, I'm Japanese. Es decir, que la persona acaba de responder una pregunta personal, ¿ok? Por lo tanto, no puedo preguntar, am I Japanese? Es como que me estoy preguntando a mí mismo, ¿verdad? Acaso, si vemos, es una conversación. Tenemos a la persona A y a la persona B. Entonces, por lo menos en la 5, la persona B acaba de responder una pregunta personal. Eso quiere decir que acá la pregunta va a ser con are you, ¿ok? Are you. Ahora, también aquí en ese caso, tenemos que tomar en cuenta lo que tenemos en la respuesta, ¿ok? Entonces, acá ya le está diciendo que yes, I am Japanese. Entonces, esto tengo que incluirlo en la pregunta, ¿ok? Esto tengo que incluirlo en la pregunta. Entonces, siempre tengo que tomar en cuenta la respuesta para ver cómo formulo la pregunta, ¿ok? Así que, una vez más, en la 1, en la 4 y en la 5, son preguntas de sí o no, ¿ok? De sí o no. Ahora, la pregunta 2 y la pregunta 3, si se fija, no empiezan con yes or con no, sino que empiezan con una oración completa. Por lo tanto, son preguntas de información, ¿ok? Son preguntas de información. Entonces, acá tenemos que ver lo que está en la respuesta para poder formular si la pregunta va a empezar con what, o si va a empezar con where, o si va a empezar con who, o si va a empezar con how old, o si va a empezar con... whose, no sé. Ahí tenemos diferentes WH words, ¿verdad? Y tenemos que formularla tomando en cuenta la información que tenemos en la respuesta. ¿Ok? Tomando en cuenta eso. ¿Right? Y number 4. Number 4. Uh-huh. I got trouble with that. Uh-huh. ¿Qué ha escrito en esa? Is Spanish your first language? Ah, vale. En ese caso está casi correcta. El único problema es que Spanish me lo está poniendo al inicio. Oh. Y si se fija, el orden es first language is Spanish. ¿Ok? Ah, oh, está bien. Gracias. Thank you. Entonces tiene que ir en ese orden, ¿ok? Tal como está ahí. No tenemos que cambiar a nada de orden. Uh-huh. Así que creo que ya cayó en lo que tiene que hacer, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Okay. Thank you. Uh-huh. All right. ¿Alguna otra duda en cuanto a esa? Para la 3, por lo menos ahí si se fija, es una edad, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que pensar en la pregunta, en la pregunta para la edad. Y en la 2 dice que son de Nueva York, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que pensar en la pregunta para referirnos a eso, ¿verdad? De dónde eres, ¿ok? Nada más que en ese caso no es para usted, sino que para nosotros, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer un poco también la conversión, lo que les decía. Como cuando es una pregunta personal, ¿verdad? Así que hay que tomar en cuenta todos esos elementos de la respuesta. ¿Ok? Cuando termine el examen, mi recomendación sería revisar su progreso. ¿Ok? Porque como les decía anteriormente, el progreso, mejor dicho, el examen final tiene un valor del 40%. Si de repente ve la barrita gris, la del examen final, no se preocupe. ¿Ok? Ya que es nada más un color que le han dado al examen final. ¿Ok? Así que ahí va a haber varios colores cuando usted vea el gráfico de barras. Va a haber colores rojos, ocres, grises, ¿ok? Esos son nada más colores que le han brindado a las diferentes partes de la plataforma. Y lo que se espera es que si usted ya terminó el examen, pues qué bien, ¿verdad? Y si le hace falta algunas partecitas por ahí, también qué bueno.
Pero si usted no lo ha hecho, lo que se espera es que entre ahora y antes de la clase de mañana usted lo finalice, ¿ok? Ya que mañana, al finalizar la clase, yo entro a revisar las notas y traslado las notas que estén, ¿ok? Ya que mañana me piden las notas a mí, por lo tanto, mañana traslado las notas al finalizar la clase, ¿ok? Así que antes de la clase tratemos de que tengamos el 80 en el total o más si es posible, ¿verdad? Si usted tiene 85, 95, incluso 99, eso no influye en nada, ¿ok? Media vez tenga del 80 para arriba, no problem, ¿ok? Ya con eso, pues opta para la segunda beca, ¿ok? Para seguir con el módulo 2. Dígame, Wendy. Teacher, con relación a eso, a mí no me ha caído la confirmación de recibido de los documentos que enviamos junto con la hoja de inscripción. Entonces, mi duda es, ¿en cuánto me doy cuenta que puedo seguir en el siguiente módulo? Fíjese que, sí, no problem. Fíjese que en ese caso, pues a mí tampoco me informaron nada de las personas que hacen falta. Me imagino que todo estuvo bien porque de lo contrario nos hubieran dicho, ¿verdad? Ahí lo único que tendría que hacer es estar pendiente de su correo electrónico y de su WhatsApp, ya que está como tentativo de iniciar el próximo miércoles, no el lunes, ¿ok? Sino que el próximo miércoles, si no me recuerdo, ¿ok? Entonces, más o menos ahí por lunes o martes van a empezar a mandar la información. Uh-huh. Ahí más o menos entre lunes o martes lo empiezan a enviar. Entonces, hay que estar pendiente de los correos electrónicos y de los grupos de WhatsApp, ya que le van a mandar un nuevo link para WhatsApp, un nuevo link para un nuevo grupo, un nuevo link de clases y también en plataforma, ¿verdad? Ya va a haber el acceso del módulo 1 y del módulo 2, ¿ok? Que de hecho el módulo 1 usted lo puede seguir revisando al finalizarlo, no hay ningún problema, ¿ok? Eso lo puede revisar en cualquier momento, pero sí, hay que estar pendiente de eso. Probablemente sí lo recibieron, pero por el número de correos que han recibido, creo que no le han estado confirmando a cada uno. Pero sí, yo diría que si lo mandó y si lo recibieron, pues me imagino que iba a estar. Uh-huh. Vamos a ver. Tengo un par de preguntas. Sí, en ese caso, Hans, me imagino que también, por el número de correos que tienen, me imagino que aún están, han de estar en ese proceso de organizar todos los grupos. Y vaya, Vilma. Y en ese caso, Vilma, en la hoja de inscripción no le pedía correo, Vilma. No le pedía correo. Como no ingresé el nuevo, pero igual no me han mandado confirmación. Sí, ahí ya tendríamos que esperar de todas maneras entonces. Y ahí okay. Habría que ver si no le crean otro usuario, pero igual eso ya tendría que verlo con el bueno, si está conmigo siempre, pues ahí yo le ayudo a coordinar esa parte, pero si están con otro docente, sí tendría que preguntarle a él para asegurarse de que tenga acceso a la plataforma. A la plataforma. Uh-huh. Ok, uh-huh. Gracias. All right. Excellent. Así que recuerden, aunque ya terminamos prácticamente las 5 secciones, mañana todavía tenemos clase, mañana nos vamos a enfocar en practicar un poco más la parte oral, ¿ok? Así que los espero a todos, acuérdense que igual cuenta como asistencia y que es uno de los requisitos, ¿verdad? Aparte de la plataforma, la asistencia para poder ser tomados en cuenta para el próximo módulo. Vamos a ver, antes de irme, Ada, está por acá. Brenda Natalie. Present, teacher. Thank you. Héctor Hernán. Present, teacher. Thank you. Jaime. Yashabeth. Great start. Luis Alberto. Norman. I'm present. Osvaldo. Present, teacher. Thank you, Susana. Present, teacher. Thank you, Victor Hugo. Present, teacher. Wendy Beatriz. Wendy Guadalupe.
Present teacher. Wilber Escobar. Xiomara Lorena. Jason y Suleyma. Okay, excellent. Así que, thank you so much. Por favor, si me van a mandar captura, siempre trate de mandármela ahí lo que he escrito, ¿ok? Así se me hace más fácil a mí guiarle. Casi siempre es un detallito y el que está fallando, ¿ok? Así que don't worry, nos vemos mañana y have a good night, ¿ok? Bye bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye.